especial. Debemos hacer una conexión con nuestro compañero Orlin Castro hasta la zona norte, ya que en este momento se ha registrado un accidente de tránsito. Vemos en las imágenes pues un vehículo que se ha estrellado contra un árbol. Orlin, buenas tardes. Adelante, amplíen los detalles acerca de este accidente. Muy buenas tardes, compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados en lo que es la avenida Juan Pablo II, a cercanías de lo que es la segunda calle, cuando el conductor de este vehículo ha resultado con algunos golpes en su cuerpo después que el vehículo impactó contra lo que es un árbol de la mediana. Según información, la persona que conducía el vehículo se quitó, trató de escapearse lo que es un motociclista, y esto hizo que viniera a impactar de manera frontal acá contra este árbol. El vehículo en la parte de delantera ha quedado completamente destruido. Es un pick-up color gris. Hace unos minutos ya los paramédicos del 911 le han prestado los primeros auxilios y ha sido trasladado a la emergencia de lo que es el Seguro Social. También rápidamente han llegado los policías de transporte y viabilidad a controlar un poco lo que es el fluido vehicular aquí a esta hora de la tarde, ya que a esta hora hay bastante congestionamiento, y por eso han llegado a regular un poco lo que es el tráfico vehicular. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos el Dinámico Pérez, retornamos nosotros a estudios principales. Buenas tardes. Gracias.